Buenas tardes, amables televidentes de Teleenvigado. Una vez más hoy estamos con ustedes en el programa Tertulia Comunal y con una invitada muy especial en la tarde de hoy. Tenemos a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Manuel Uribe Ángel Parteplana, María Isabel Ortega. María Isabel, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Muy buena tarde, don Hernán. Me da gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Qué rico tener a una presidenta de una Junta de Acción Comunal y más las mujeres. Estamos en el mes de las madres. Entonces tenemos acá madres comunales también manejando nuestra Junta de Acción Comunal en el municipio de Envigado. Qué alegría, ¿verdad?, tenerle aquí hoy, presidenta, porque nosotros vamos a hablar de temas muy importantes, como cuáles, por ejemplo, cuéntenos, la personería jurídica de su Junta de Acción Comunal, ¿desde qué año está? Bueno, la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal Manuel Uribe Ángel Parteplana es la número 002 del 5 de enero de 1971. Recién cumplimos los 52 años. Caramba, 52 años luchando. Sí, María Isabel, ¿y cuánto llevas tú de presidente? Bueno, de presidenta llevo ya 13 años donde la gente siempre me han seguido eligiendo y para mí es un honor. Quiere decir que has hecho las cosas bien. Gracias a Dios, creo que sí. Y aprendiendo. Importante. Y entonces, muchísimo. ¿Antes tuviste otros cargos dentro de la Junta? Sí, señor. Yo estaba en el Comité de Conciliación y Convivencia, que siempre me ha gustado muchísimo actuar en ese, por ese sector, por ese lado. O sea que eras conciliadora. Conciliadora, qué bueno. Sí, señor. Y María Isabel, cuéntanos a toda la amable televidente, a todos los televidentes del canal de Vivo Producciones, y en Facebook que nos están siguiendo por las redes también, un agradecimiento muy especial a todas esas personas. ¿Cómo ha sido tu trabajo dentro de la Junta? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has hecho de bueno por tu comunidad? Bueno, el trabajo dentro de la organización como Junta ha sido de mucha satisfacción porque hemos tenido la respuesta de la comunidad y más que todo un equipo, más que todo cuando tenemos un equipo que nos colabora, nos ayuda a sacar adelante las propuestas, las iniciativas, entonces para nosotros es una satisfacción muy enorme. María Isabel, acabas de decir algo muy importante, un equipo. Y entonces les damos una recomendación muy especial de parte del programa Tertulia Comunal y del gerente de Vivo Producciones, para que siempre, siempre, en todo momento, nos acordemos que solos no hacemos nada, de que debemos de construir primero que todo ese equipo de trabajo, el equipo con que luchar y con que salir adelante, porque nosotros solos no somos capaces, María Isabel. No, señor, solo no somos capaces, siempre tenemos que contar con las otras personas que están a nuestro alrededor y aún en nuestro sector. Es muy importante, toda la comunidad. Bueno, ¿cómo empezaste tú a ser la primer presidencia de esta Junta de Acción Comunal de Manuel Uribe Ángel Parteplana? Bueno, yo siendo bayuna, porque soy de un pueblito de Roldanillo Valle, y siendo bayuna y acá la gente me tuvo esa confianza y me eligieron a mí. Desde ese entonces siempre he sido presidenta, don Hernán. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. ¿Cuáles han sido los logros más importantes tuyos dentro de la Junta de Acción Comunal? Los logros más importantes, primero que todo, tener la voluntad política de la administración, donde nosotros con mucha seguridad vamos a hablar con el señor alcalde, con los concejales o con los que representan la administración en determinado momento necesitamos alguna ayuda y siempre hemos tenido la colaboración. Para nosotros el de más impacto, don Hernán, fue y para la comunidad el proyecto de andenes donde el señor alcalde nos ofreció y cumplió el proyecto de andenes. Allí fue algo que él nos dijo, María Isabel, acá ustedes van a tener los andenes y precisamente el 90%, 95% de los andenes quedaron óptimos para las personas con capacidad reducida. Andenes, o sea, muy buenos. O sea que ustedes desde esa época vienen funcionando ya con la contratación social.
Iniciamos con un andén, don Hernán, que frecuentemente habían muchos accidentes. Y el doctor Raúl Cardona, en su momento, él andaba mucho el barrio con nosotros, una persona que la queremos mucho, y andaba mucho el barrio con nosotros, y le mostramos ese sitio tan importante para la comunidad, pero que era de flujo permanente. Y nos ayudó con el primer contrato para celebrar ese contrato y hacer ese andén. Ese andén ha hecho que se reduzcan los accidentes, no han vuelto a suceder allí accidentes y estamos muy agradecidos. Pero qué importante todo esto, ¿no? Sí, señor. Logrando al máximo lo de la contratación social que se viene haciendo desde el año 2014, sí, en el municipio de Envigado. Sí, y también hemos tenido el apoyo ahora con el doctor Braulio, con el doctor Héctor Londoño, siempre hemos tenido, ha habido buena participación también de la comunidad y hemos tenido mucho apoyo, don Hernán. O sea, las relaciones han sido muy buenas entre la Junta de Acción Comunal y la administración. Sí, don Hernán, siempre las relaciones han sido buenas. Bueno, María, ahora cuéntanos también cuál ha sido la parte más difícil que te ha tocado manejar durante todo este tiempo que llevas como presidente de la Junta de Acción Comunal. De pronto no poderle cumplir todo a la comunidad, de pronto la gente pensar que nosotros podemos de pronto colaborarles con todo y a veces es difícil, a veces es muy difícil. Y en la época de la pandemia hicimos todo lo que más pudimos y bueno, hay cosas que se nos salen de las manos, no podemos colaborar, pero estamos allí en la lucha, don Hernán. Estamos allí en la lucha. Bueno, cuéntanos, María Isabel, para que la gente sepa, ¿ustedes tienen plan de acción? Sí, la Junta de Acción Comunal tiene su plan de acción, ya fue aprobado por la comunidad, por la Junta Directiva y en próxima asamblea será aprobado por la asamblea, los afiliados. En este momento contamos, don Hernán, con 53 afiliados. Muy, muy importante el grupo porque se llaman, se convocan y participan la mayoría. Estamos muy contentos. Bueno, María, una pregunta que nos inquieta a todos los líderes comunales, no solamente del municipio de Envigado, sino de todo el departamento de Antioquia y donde llega la señal de Teleenvigado. Muchas juntas de acción comunal tenemos una gran dificultad con nuestros líderes, con nuestras personas y sobre todo con los jóvenes. ¿Cómo te ha ido a ti con los jóvenes? Bueno, con los jóvenes, nosotros, don Hernán, creemos, las juntas de acción comunal, todo lo que es las directivas, tenemos esa falencia, la juventud, necesitamos semilleros, necesitamos relevos en nuestras juntas de acción comunal. En este momento tenemos esa dificultad. Y si bien es cierto que nosotros como Junta de Acción Comunal estamos como organización en un comité zonal donde trabajamos y presentamos propuestas también para ser aceptadas por la comunidad, votadas por la comunidad, donde también se le colabora a los jóvenes. Pero, infortunadamente, en las juntas de acción comunal, don Hernán, no es atractivo para la juventud. No sé qué vamos a hacer porque no es atractivo. ¿Qué está pasando entonces con nuestros jóvenes, María? No sé, ellos, incluso, antes de yo ser presidenta, había un joven. Entonces, pero él estudiaba y trabajaba, entonces para la juventud es difícil eso. En cambio ya nosotras las que ya estamos mayorcitas, ya nos queda como más tiempo y lo dedicamos con mucho amor, porque dedicamos mucho tiempo, don Hernán, mucho tiempo. Pero es que yo traigo a colación algo aquí, María Isabel, estamos en el programa de Tertulia Comunal. Sí. Este programa es precisamente para eso, para que podamos contarle a las comunidades cómo ha sido nuestro desempeño como líderes, cómo ha sido nuestro desempeño como dignatarios de la Junta de Acción Comunal, como presidentes, en fin. Pero ha habido muchas circunstancias adversas también que se presentan. Una de ellas es que a mí alguna vez se me acercó un joven y me dijo, no, lo que pasa es que los señores mayores no nos dan la participación a los jóvenes. ¿Será eso posible o será que hay otros factores que influyen más ahí? No, a ellos sí se les deja participar. Lo que pasa es que ellos cuando ven que no es como su espacio, no es como su espacio, entonces se retiran porque no es su espacio. ¿Será que no es el espacio? ¿Será que no los incentivamos? ¿Será que no los sabemos motivar? ¿Qué crees tú que nos falte ahí? Falta motivación.
falta motivar y que hayan de pronto grupos conformados por jóvenes, que no seamos nosotros los adultos los que llamemos a los jóvenes, sino que dentro de la Junta hayan jóvenes que llamen jóvenes, para que entre ellos mismos entiendan el idioma, porque es que es el idioma. Por ejemplo, nosotros nos reunimos y tratamos algunos asuntos, de pronto no son muy atractivos para ellos. Pero si es entre jóvenes, entonces yo creo que tener juventud dentro de la Junta Directiva es muy importante, y es la falencia. María, pero tú dices que no somos muy atractivos, ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos se aburren, se cansan de pronto con un protocolo de unas juntas de acción comunal, donde tienen que cumplir algunas cosas que tienen que cumplir como los reglamentos y todo esto, entonces de pronto a ellos les queda muy difícil. O el horario de una reunión no es tampoco muy atrayente para ellos. Sí, señora. Ahí hay muchos factores que intervienen en esa parte. Sí, señor. Y ahí una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que hacer es ahora, Marisabel, ya interpretando la ley 2166 del 18 de diciembre del 2021, donde nosotros nos dice que ya tenemos que jalonarle un poco a esa cátedra comunal. Uh-huh. Yo creo que también nos ha faltado eso. Si bien tenemos los programas de los comunalitos o de los semilleros comunales, nos ha faltado. Yo creo que es importante la cátedra, porque ya uno como líder puede desplazarse a las escuelas, a los colegios, a las universidades también inclusive. Tenemos la oportunidad, don Hernán, de presentarnos a las escuelas cuando nosotros tenemos unas iniciativas, por ejemplo, para presentarle a un zonal en toda la zona. Nosotros trabajamos unidos como presidentes en la zona. Nosotros somos la zona 3, donde son 5 barrios con más de 30.000 habitantes. Por eso es importantísimo entonces ahora no solamente eso, sino ir a las escuelas, ir a la escuela del barrio, hablar con los rectores, con los profesores, como ya tenemos que hacer, pero a mí me parece que nosotros como presidentes debemos, desde cada junta nuestra, uh-huh, y más nosotros que somos adultos mayores, tenemos que estar muy atentos, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué nos está pasando? Yo voy a ser sincero y voy a ser claro con todos los comunales que nos están escuchando en este momento, y es que eso no le hemos apuntado nosotros. Entonces a mí me parece que es importante ir a un aula de clases, llegar a un salón y empezarle a hablar a niños de 8 a 11 o 12 años, ¿qué es una Junta de Acción Comunal? ¿Para qué sirve una Junta de Acción Comunal? ¿Quiénes integran la Junta de Acción Comunal? ¿Y cuál es la función de un líder dentro de ese barrio? ¿Por qué lo digo? Porque yo sé que en la casa no les van a decir, ¿cierto? Uh-huh. En la calle menos, pero seguramente nosotros como líderes sí tenemos esa responsabilidad. Vamos a un corte de comerciales y luego venimos ampliando este tema. Gracias, Daniel. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @frutosbahiasolano. Ferretería y Pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia.
Bueno, ahora sí, María Isabel y amables televidentes de Teleenvigado y donde llegue la señal, que son los que nos están siguiendo por redes. Estamos tocando un tema bastante espinosito para todos los líderes que nos están escuchando en este momento y que es una de las falencias grandes que tienen las juntas de acción comunal, no solamente, diría yo, en el municipio de Envigado, sino en Antioquia y Colombia. A nivel nacional. Porque yo creo que nosotros ahí, pues es mucho la tela que hay que cortar con relación a este tema. Pero hablábamos, María Isabel, que veníamos contando que nosotros también deberíamos de haber asumido esto desde hace mucho tiempo como hacemos el papel de padres, así como corregimos a nuestros hijos, también era nuestra obligación como líderes poder llegar a esas escuelas, colegios y universidades, porque están en las universidades los profesionales no conocen qué es una junta de acción comunal. Entonces es importantísimo que nosotros desde ahora en el municipio de Envigado, y esta es la invitación que está haciendo Vivo Producciones y el programa Tertulia Comunal, a todos ustedes, los líderes que nos están viendo y escuchando, nosotros debemos de romper esos paradigmas, romper esas barreras ya e irnos hasta la parte de la cátedra, hasta las escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que contarle a estos jóvenes y a estos niños que es una junta de acción comunal, lo que decíamos ahora, todas las funciones que tiene, lo importante que es una junta de acción comunal en un barrio, lo importante que es ser líder dentro del barrio donde usted vive, donde usted se crió, donde uno viene desarrollando todas sus actividades. Don Hernán, pero me pongo yo a pensar y a analizar que cómo nacimos como comunales los que en este momento lo hacemos con tanto amor y entrega. Nacimos porque el papá o nuestra mamá, nuestro papá nos llevaba, y yo, por ejemplo, yo recuerdo que yo tenía, ¿qué? 13 años y era la secretaria, me llevaban y era la secretaria. Imagínate. Entonces, a mí me nació desde muy chica porque mi papá era el fiscal o el presidente y me llevaban. Entonces, desde ahí nació. Entonces, de pronto falta también que los padres empiecen también a mencionarle a los hijos, a llevarlos a una junta de acción comunal, no cuando necesiten solamente un certificado, no sí. Solamente cuando necesiten un favor de la junta de acción comunal, sino que también decirles, enseñarles, vea que hay una junta de acción comunal y vamos a estamos de puertas abiertas porque gracias a Dios tenemos nosotros como junta de acción comunal en Comodato una sede que queda contigua al FIME, y allí nosotros estamos desde hace 13 años y estamos allí con las puertas abiertas. Pero siempre arriman más los adultos. Pero si un adulto se acerca con su hijo y se le va enseñando, también sería algo como lo que me pasó a mí o a muchos. Sí, María, y hay una cosa muy importante que tú estás contando. Nosotros venimos casi de herencia comunal, porque eso viene, porque ya vimos, y para nadie es un secreto, todo el mundo lo sabe, cómo se construyó Colombia. Uh-huh. Colombia se hizo a punta de acción comunal. Pero esto es una cosa que nosotros tenemos que decir. Si la queremos, la amamos y la llevamos en nuestra sangre, también tenemos que difundirla. Yo creo que en eso hemos pecado los líderes. No hemos buscado como los mecanismos claros para difundir, para irle inyectando este bichito del trabajo y el amor por la comunidad. El gustico, el gusanillito ese de sacarle el gustico. A todos nuestros jóvenes. Entonces la invitación es muy especial, María Isabel, para que nosotros a partir de hoy, en este programa que estamos acá en Tertulia Comunal, empecemos como a hacer un cambio también en nuestra parte de administrativa. Pues vamos a empezar vamos a apuntarle a estos jóvenes también a ver en qué nos apoyan. Porque tú decías ahora, no es solamente para dar un certificado, sino que también venga, usted nos puede ayudar mucho aquí. Su presencia es demasiado importante acá. Yo valoro mucho esas juntas de acción comunal, donde tienen jóvenes que están haciendo parte de este movimiento comunal, porque nosotros, la verdad, no podemos dejar que esto se acabe. Y ahora, bienvenido en la ley 2166, la cátedra comunal. Uh-huh. Entonces, esta es la invitación, porque ya no es que la inventamos, sino que nosotros debemos, con los profesores, con los formadores que tenemos en nuestras comunidades, en nuestras juntas de acción comunal, en nuestra organización de segundo grado como asocomunal, ir buscando ese apoyo y esa ayuda para que desde ahí empecemos a jalonar estos procesos con nuestros jóvenes. Yo pienso que, María Isabel, la venida de hoy es más firmar un compromiso en ese sentido. Sí, sí, sí. De que nos seguir vamos adelante, metiendo en el cuento. Porque sí, lo que tú dices, aquí no riman sino ya los adultos. Pero los jóvenes los tenemos muy relegados. Y esto es lo que no podemos seguir.
Bueno, retomando el tema, nosotros que veníamos hablando de la parte importante de la cómo vincular a estos niños y jóvenes al programa comunal, para mí me parece que es de vital importancia. Ellos tienen una vitalidad muy grande y nosotros tenemos la sabiduría y el conocimiento. Es donde tenemos que empezar a mezclar todas esas cosas que tienen ellos para combinarlas con las nuestras. ¿Y sabe qué, don Hernán? Que es muy importante, por ejemplo, que el INDER, con el INDER tenemos mucha oportunidad, porque hay mucha juventud, hay mucho niño, hay mucha niña y jóvenes donde nosotros podemos tener, llamar ya a esa juventud que están participando en tanto deporte y hacer que también le cojan amor a las juntas de acción comunal, que lo conozcan. Uh-huh. Es muy bueno. Sería una buena estrategia, don Hernán. Sería muy bueno que a través nosotros como líderes y lideresas de nuestros barrios, entonces nos apoyemos en el INDER con toda esta agrupación de niños y niñas. Sí, un saludito muy especial para Manuela Orrego Yepes, que está viendo el programa a través, nos está siguiendo a través de las redes, a Rubén Darío Castañeda. Él pregunta que nos gustaría conocer las estrategias de acercamiento de los ciudadanos a participar en las juntas de acción comunal. Es importantísimo esto. Esto lo vamos a trabajar, don Rubén, a través de este programa de tertulia comunal, porque aquí no solamente vamos a tener a líderes, también vamos a invitar a personas de la comunidad que quieran hacernos aportes para ir fortaleciendo este trabajo de la Junta de Acción Comunal. Un saludo muy especial también a Hernán Molano Ramírez, en La Estrella, que también está siguiéndonos desde las redes sociales. Y lo importante que diría María Isabel es que sí, ya es casi un compromiso que estamos adquiriendo nosotros con Vivo Producciones, con Tertulia Comunal, con los líderes comunales y con ustedes, los de las juntas de presidentes de juntas de acción comunal, para que jalonemos estos procesos y no dejemos estancada el trabajo con los jóvenes. Yo creo que nosotros podemos proponernos una estrategia grande y es empezar hacer ese trabajo desde las escuelas. Don Hernán, y una cosa muy importante que me pongo yo a pensar, que las juntas de acción comunal nacieron trabajando con pico y pala, ahora no se hace necesario porque todo lo tenemos hecho. Ahora ya la juventud requiere de otras herramientas, tienen muchas herramientas ya tecnológicas donde también servirían de mucho apoyo a muchas juntas de acción comunal que a veces no sabemos ni manejar la tecnología. Entonces es muy importante también el apoyo de esos jóvenes. Total, eso es una realidad y ellos nos sirven a nosotros porque nos pueden inclusive enseñar a nosotros. Sí, señor. Entonces esa es la idea, la invitación es muy especial para que todos los presidentes de juntas, todos los directivos, todo ese equipo de líderes que trabajan en las juntas de acción comunal, demos una mirada hoy muy grande hacia la juventud, hacia los jóvenes, hacia los niños, para que empecemos a motivarlos y a empezar a trabajarlos desde ahí. Yo también quiero hacer un aporte ahí, María Isabel, que me tiene preocupado. Yo pienso que nosotros, los líderes, también hemos fallado mucho en eso, porque si algo debemos de vincular aquí es la familia. Tú sabes que en el escudo uno de los pilares importantes que aparece ahí es la familia. La familia. Y nosotros es muy poco lo que estamos vinculando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todas estas personas, nietos, todos los que vienen detrás de nosotros. Y esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. No podemos dejar que el movimiento comunal se vaya quedando ahí diezmado. Tenemos que empujarlo y este barco lo tenemos que jalonar entre todos. Ya llevamos, imagínese, don Hernán, que las juntas de acción comunal, por ejemplo, la Junta de Acción Comunal del Uribe Ángel Parte Plana nació de un comité de ciudadanos, de un comité de vecinos. Y después de ese comité de vecinos, donde empezaron a ver las necesidades de calles sin pavimentar, de riachuelos de pronto pasando por el frente de sus casas, y la iglesia, que la iglesia es tan importante para nosotros en la zona y en nuestro barrio, en nuestro sector, y se trabajó con toda la comunidad en el año 1971, año donde se creó la Junta de Acción Comunal, también se fundó la iglesia, Marisabel, Santa Bárbara de la Yura. Qué importante toda esa historia. Sí. Eso es lo que nosotros debemos escribir también, toda la historia de la Junta de Acción Comunal. No, muy importante todo lo que nos estás contando, que ya la comunidad, los amables televidentes de Teleenvigado y los que nos siguen por las redes sociales, están conociendo la historia de la Junta de Acción Comunal Manuel Uribe Ángel Parte Plana, que es importantísimo para todos nosotros. Sí, señor. Ahorita también hicimos la invitación a otro líder comunal, presidente de otra junta de acción comunal, que ya enseguida vamos a entrar en contacto con él,
para que podamos compartir sus experiencias. También nos van a contar todas estas inquietudes. Y eso es lo que estamos haciendo desde este programa de la Tertulia Comunal, donde empezaremos a compartir con todos estos líderes, todas estas experiencias, todas estas cosas que tenemos para sacar adelante nuestro programa. Excelente, don Hernán. Nos complace muchísimo que nos haya invitado el día de hoy a la Junta de Acción Comunal y presentar aquí como todas esas cosas que nosotros a veces no tenemos ni con quién contarlas, para que se den cuenta qué es lo que estamos haciendo, cómo trabajamos, y también para que entre todos juntos iniciemos esas estrategias para atrapar en buenos términos a la juventud y a la niñez. María Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Un abrazo, un saludo muy especial a todos sus líderes de la Junta de Acción Comunal, Manuel Uribe Ángel, Parte Plana. Y buena tarde a todos. Muchas gracias a usted, don Hernán, y muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano. Platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra y lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio de domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @frutosbahiasolano. Ferretería y Pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Después de esta pausa, regresamos de nuevo con ustedes, amables televidentes y seguidores de la red del programa Tertulia Comunal. Hoy tenemos otro invitado muy especial, muy especiales de la Junta de Acción Comunal Alto de las Flores. Tenemos al presidente Nelson Muriel. Don Hernán, muchas gracias por invitarnos a este espacio, a esta tertulia comunal. Me parece muy importante estos espacios para conocer todas las actividades que cada junta va realizando en su territorio. Excelente. Y también tenemos acá otro invitado demasiado especial, Julián Correa. Es nada más y nada menos que el coordinador de juventudes de la Junta de Acción Comunal Alto de las Flores. Julián, bienvenido al programa y buenas tardes. Don Hernán, buenas tardes, ¿cómo está? Primero que todo, agradecerle este espacio tan maravilloso que nos ha compartido a la Junta de Acción Comunal y ante todo el espacio público de Envigado para presentarnos como comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Julián, y de todas maneras bienvenido. Lo que queremos ahora es que ustedes conozcan cuáles
¿Qué es lo que está haciendo la Junta de Acción Comunal? ¿Qué hacen los presidentes de cada Junta de Acción Comunal? Por este espacio lo vamos a invitar a todos los que nos quieran acompañar en este programa de Tertulia Comunal, de Producciones, Vivo Producciones, también que estamos interesados en que estas juntas se reconozca el trabajo que ellos hacen desde su territorio. Bueno, Nelson, contanos tu Junta de Acción Comunal, cómo está funcionando, cómo viene, cuánto llevas vos como presidente allí. Don Hernán, nosotros llevamos un año, ya cumplimos el año con la nueva OPS como dignatarios de esta junta. No ha sido fácil, pero vamos trabajando muy bien, muy unidos, hemos logrado cosas paso a paso. Una de las cosas que hemos logrado es que no teníamos un grupo del adulto mayor y descentralizamos ese programa con la ayuda del municipio de Cultura, Secretaría de Cultura y Bienestar Social. Nos están llevando unos programas enfocados pues en el adulto mayor. Esto no se había visto porque para nosotros nos parecía algo pues como absurdo de que somos límites con Sabaneta y que Sabaneta fuera el que atendiera el adulto mayor del Alto de las Flores, siendo el Alto de las Flores de Envigado. Entonces le trabajamos muy duro a esto, descentralizamos los programas y hace 15 días se inició con este programa. Este es uno de los parte principal que yo decía, cuando tenga la Junta de Acción Comunal le voy a trabajar duro a esto y ya es un hecho. Bueno, es un logro realizado. Es muy importante en ese aspecto porque las Juntas de Acción Comunal trabajamos por metas, por objetivos claros y uno de los importantes que ya lo lograste. Bueno, Nelson, ¿tú tienes ya tu plan de acción organizado en tu junta? Estamos terminándolo porque usted sabe que las leyes han cambiado. Entonces estamos en esas para presentarla a la comunidad. Algo bien estructurado, bien organizado. También estamos participando en este programa Mi Barrio Más Limpio, donde con la ayuda de toda la comunidad hemos hecho labores de limpieza y el proyecto de nosotros se llama Mi Barrio Florece y Sus Calles Resplandecen. Entonces venimos trabajándole duro a eso, no solo por el concurso, sino porque sembrándole cultura a la gente, donde el barrio, que la gente tenga sentido de pertenencia por el barrio. Tenemos, yo creo que somos la segunda junta donde conformamos el Comité de Juventud, que acá tengo el representante Julián Correa. Es una junta donde tenemos inclusión. Los niños, de hecho, hace poquito que hicimos una limpieza por el barrio, los niños fueron los primeros que aparecieron para colaborar. Entonces, es una inclusión que estamos haciendo y, como les digo, sembrándole como la cultura y recuperando muchas cosas que se han perdido en el barrio. Qué bueno, felicitaciones, Nelson, porque es una gran labor que venimos realizando, que bien, los líderes a veces trabajamos solitos, mucha gente ni se da cuenta de esto. Este es el objetivo de este programa, Tertulia Comunal, donde ustedes los líderes vienen y nos cuentan cómo están haciendo sus actividades en su barrio, qué están desarrollando por la comunidad, qué están haciendo en favor de todos y cada uno de los habitantes de nuestra comunidad y de nuestro barrio. Pero Julián, qué bueno que estés aquí ahorita, con la invitada anterior estábamos hablando del tema de la juventud, que ese es uno de los problemas grandes que tenemos los líderes en las Juntas de Acción Comunal, no solamente en Envigado, sino también en Antioquia y Colombia. Felicitaciones, Julián, bienvenido y cuéntanos qué es lo que estás desarrollando tú dentro de tu comunidad en la Junta de Acción Comunal Alto de las Flores. Bueno, don Hernán, ante todo, pues muchas gracias de nuevo por este espacio. Entre los planes que yo propuse apenas acepté el cargo fue darles inclusión a la juventud, dándoles ideas para cuidar el entorno, ya que era de las cosas más importantes que se necesitaba infundar en un municipio, en especial en una comunidad tan bella como lo es mi barrio Alto de las Flores, que espero todos los televidentes puedan y brinden la oportunidad de conocer el barrio. De las primeras ideas fue infundar y apoyar a los muchachos en el arte. Hoy en día hay muchachos que les gusta mucho el graffiti, el arte, el muralismo, miles de actividades, pero más que todo también infundar el respeto por las otras edades, porque si bien sabemos, Hernán, a veces los adultos mayores y la juventud no son de las mejores compañías.
Infundar este respeto es darle trabajo y mano de obra juntos, mostrar de que ambos sí podemos, aunque tenemos distintas maneras de hacerlo, ¿cierto? También infundé mucho, y es de los que estoy intentando hacer, mostrar que la mano de los muchachos, aunque es distinta, siempre deja una huella de inspiración en las demás. En las demás multitudes que puedan haber. Por ejemplo, la niñez, sabemos que es un paso pequeño, pero que bajo una buena responsabilidad y unas buenas pautas, obviamente desde la juventud, que es el paso a seguir, vamos a lograr muchas cosas, don Hernán. Julián, delicioso lo que estás contando, a mí me encanta, porque nosotros tenemos que impulsar mucho esto, Nelson. Es que esa ha sido una de las falencias grandes que tenemos ahora, pero ver jóvenes como tú aquí presentes hoy contándole a los televidentes qué es lo que están haciendo, qué quieren hacer ustedes por su barrio, y él dijo algo muy importante antes de darte la palabra, Nelson, y es que realmente ahorita comentaba con la persona que antecedió de la Junta de Acción Comunal, Manuel Uribe Ángel Parteplana, es que nosotros a veces no le hemos sabido llegar a estos jóvenes. Quizás ha sido una de las falencias grandes que tenemos, pero que la ley también nos da una oportunidad muy grande, Julián, ahora, de impulsar lo que es la cátedra comunal. Esa cátedra comunal tenemos que soportarla con ustedes, que son los más directos para llegarle a los jóvenes, preparar un joven de estos para que él vaya, le hable a la comunidad, le hable a los estudiantes, que es una junta de acción comunal y para qué sirve. Eso es una de las cosas que tenemos que lograr, Nelson, y el compromiso de hoy invitando a estos presidentes de juntas, estas juntas que están viniendo a este programa, es ese. Cojámonos de la mano y jalemos todos hacia un mismo lado para poder ver a futuro, no diría que un relevo generacional, yo diría que una, ayúdeme con el término, como algo distinto, nuevo, porque ya nosotros… Una innovación. Como una innovación. Innovar, sí. Entonces, ¿cómo lo ves, Nelson? El reto de nosotros cuando cogimos la acción comunal fue… cero muchachos en las esquinas, necesitamos muchachos productivos, hay que incluirlos, sí. Y hay que incluirlos en el trabajo de la acción comunal. Yo he ido a muchas reuniones y no he visto jóvenes en las reuniones, entonces yo le decía a Julián, necesito que esté muy, muy activo, y él es demasiado proactivo, o sea, me sale adelante en todo. Qué bueno. Demasiado proactivo. Qué bueno, Julián. Entonces, ese era un reto y lo estamos logrando. Otra cosa es que estamos trabajando muy, muy de la mano con la parroquia de nuestro barrio. También, como tenemos la falencia que no teníamos una parroquia, estamos trabajando mancomunadamente con el sacerdote y llevamos, la invitación es que vayan y nos visiten. Tenemos 5 entradas al barrio para que vayan y nos visiten y miren cómo está quedando nuestro barrio y para que vean los logros que llevamos hasta ahora. Y estamos empezando. Bueno, Julián, ¿qué se te ocurre que vos puedes hacer esa invitación a todos estos televidentes que nos están escuchando del programa Tertulia Comunal, de Vivo Producciones y los que nos siguen por redes? ¿Qué le dirías a esos jóvenes para que pudieran participar en la Junta de Acción Comunal? Bueno, ante todo, don Hernán, yo diría más que todo que abrir a los jóvenes, invitar a estas entidades públicas, secretarías, instituciones. Me parecería muy importante, don Hernán, que las instituciones educativas inculquen ese amor por la comunidad, ese trabajo y esa mano de obra que se pueden aportar en sus sectores. Pero más que todo, mi invitación para los jóvenes es cuidemos ese regalo que nos dejan nuestros antepasados, mostremos una nueva huella y mostremos de que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas sin necesidad de hacer las cosas de mal gusto. Simplemente mostrando que tenemos un estilo distinto y de que todo lo que hagamos en un futuro les pueda servir a otras generaciones. Acabas de hacer una acotación muy importante. Juntos tenemos que hacer muchas cosas. Vamos a un corte de comerciales y luego seguimos con el tema. Panadería Coffee Pan. Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Thank you.
Bienvenidos a Frutos de Bahía Solano, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra y lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @frutosbahiasolano. Ferretería y Pinturas Pintuley. Tecnología avanzada en entonación de pinturas. Servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09. Teléfono 444-7524. Envigado, Antioquia. Julián, hablábamos del tema de cómo vincular pues todos estos jóvenes dentro del proceso de las juntas de acción comunal. Y tú dijiste algo muy importante ahorita. A mí me parece que a nosotros los líderes, los adultos, nos ha faltado también saberles llegar a ustedes. Yo decía, pero ¿cómo es posible que nosotros nos vamos quedando? Esto no ocurre en toda parte, pero yo felicito a la Junta de Acción Comunal Alto de las Flores, a ti, Julián, porque téngalo por seguro que con ustedes la comunidad va a crecer, los jóvenes se van a orientar mejor y lo que tú decías ahora. Cero jóvenes en las esquinas. Y nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Ahora viene de Asocomunal el programa, Asocomunal Envigado, el programa de juegos deportivos, donde ustedes deben de preparar su equipo. ¿Qué buscamos con eso? Que la mayor parte de los jóvenes, Julián, se vayan vinculando también a la acción comunal. A partir de los 14 años ya pueden hacer ese proceso. Pero yo sí quería hacerte una pregunta. Tú vienes, ¿cómo te nació esta idea de estar en la Junta de Acción Comunal Alto de las Flores? Bueno, don Hernán, le cuento. Mi abuelo, mi difunto abuelo, fue líder de la comunidad durante muchos años. Su papá también fue hace muchos años de los primeros líderes del acueducto comunal. Y así sucesivamente durante 5 generaciones, yo siendo el último perteneciente a esta, ¿cierto? A mí me nació el sentimiento de trabajar por mi comunidad, es por el gran aprecio que yo tengo hacia ella. Es el lugar donde nací, es el lugar donde me crié. El lugar de recuerdo y de creatividad, porque es un espacio donde se puede trabajar bastante, tanto con la juventud como también con cualquier otro tipo de personas. A mí me gusta mucho mi comunidad, don Hernán, porque me fascina inculcar valores nuevos, mostrar los frutos que se pueden hacer con las personas más allegadas y más conocidas. También me fascina, y es de mis motivaciones principales, es mostrar que la juventud avanza y en especial la comunidad también progresa sin la necesidad de dejar atrás el pasado o lo que se haya trabajado, sino que antes al contrario, es dándole mucha más creatividad y mucho más trabajo a esta especie de proyectos. Julián, ¿usted se imagina una junta de acción comunal trabajando con personas adultas con ese conocimiento que ellos tienen? Porque tenemos que ser claros, ellos manejan su sabiduría, tienen esos saberes, y ese empuje que ustedes como jóvenes le dan a esa junta de acción comunal, yo me sueño ver, por ejemplo, porque Nelson, para nadie es un secreto, nosotros podemos estar muy bien ahí, pero no sabemos manejar las redes sociales,
Entonces la comunicación de nosotros está quedando por dónde. Y estos muchachos juegan con esos aparatos, juegan con todo. Entonces, ¿qué es bueno si la sabiduría nuestra la mezclamos con la sabiduría de ellos? O sea, esos saberes de ellos y esos saberes nuestros. Y después hacemos una negociación de saberes, el resultado tiene que ser maravilloso. ¿Qué opina Nelson de eso? Don Hernán, decía mi abuelo, uno de toda persona y todos los días aprende algo diferente, ¿cierto? Entonces, cuando yo asumí la juntación comunal, al primer joven que yo busqué fue a Julián, porque yo veo las capacidades de él. Y le dije, Julián, vos tenés que liderarme la juventud, vos tenés que ser líder. ¿Y qué le digo yo a Julián? Camine al lado mío, aprenda que usted el día de mañana usted va a ser presidente de una delegación comunal. Se tiene que ser presidente de la delegación comunal. Y no solamente de la Junta de Acción Comunal, de Asocomunal también puede llegar, porque es que hay que escalar. Entonces, mire qué tan importante es eso, Julián. ¿A ti qué se te ocurre para decirle? ¿Qué mensaje le mandarías a los jóvenes que nos están escuchando? Ante todo, pues yo invitaría a ojos cerrados a cualquier joven a las Juntas de Acción Comunal. Es un trabajo muy bello. Es algo que en realidad nace trabajar por la comunidad a la que queremos. No solo invito a los jóvenes de Envigado, sino invito a los jóvenes de Antioquia y del país a trabajar por la comunidad, por el futuro que le estamos dejando a este país y que vamos a dejar. No todo tiene que ser construcción, no todo tiene que ser innovación. Podemos también infundar en las siembras. Podemos también infundar en el cuidado, en el medio ambiente y en todo este tipo de factores que nos hacen un país único y rico en cualquier fortaleza, que simplemente tenemos que explotar toda nuestra creatividad y todos nuestros proyectos para mejorarlo. ¡Qué mensaje tan lindo! Nelson, contanos ahora sí, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido, que has encontrado en tu Junta de Acción Comunal? A ver... Buena pregunta, Bernardo. Muy buena pregunta. En todas partes nos faltan los detractores. Nadie te va a felicitar. En una reunión que hubo con Participación Ciudadana, hubo un señor que me hizo reír de otra junta y decía, pero es que a nosotros nadie nos reconoce y nadie nos felicita. Y yo le decía, señor, no espere eso, que nadie lo va a felicitar. Hágalo de corazón. Hágalo lo que usted hace, hágalo de corazón, hágalo bien. Nos faltan los, como le digo, los detractores, al que nada le sirve, al que no le sirve lo que uno hace, pero esas personas uno tampoco los ve trabajando. Entonces, antes nos impulsan a seguir haciendo las cosas, y lo digo de corazón, a mí me corre por las venas ser líder comunal, me corre por las venas. Y pues, hombre, he visto muchas falencias en el barrio, y una de las falencias es que la comunidad se creció, tenemos un colegio nuevo que nos entregaron el año pasado con capacidad para 960 estudiantes, Julián, creo que es así, ¿cierto? 960 sí, señor. Estudiantes. Y la falencia más grande que hay en el barrio, que es a la que vamos a trabajar duro con la nueva administración que llegue, de hecho estamos sacando pues un proyecto para que el nuevo candidato a la alcaldía lo tenga como en su plan de trabajo, son los andenes, no tenemos andenes. Bueno. A nosotros nos hicieron unas bermas que son unas líneas donde reemplazan los andenes y eso no garantiza nada, o sea, nosotros como barrio no tenemos andenes. Muy bien, ¿y cuál ha sido, ya te pregunté la mayor dificultad, cuál ha sido el mayor logro que has tenido hasta hoy? El mayor logro es volver a rescatar y unir la gente, que la gente crea en las acciones comunales. Porque para mucha gente dice, no, es que la acción comunal no hace nada. No, estamos cambiando eso para que la gente crea en que en verdad sí, se está haciendo algo, pero no solo con palabras, sino con hechos, se está demostrando con hechos. Es que mire Nelson, hay una cosa que es muy clara y de esos líderes nunca nos vamos a poder librar. En toda comunidad tenemos gente muy buena y gente muy mala. Gente que hace y gente que no hace. Gente que le gusta criticar y gente que no critica. Pero igual de eso no nos vamos a librar. Pero lo importante es lo que tú decías ahorita. Ese don de servicio que nosotros los líderes manejamos, que tenemos, que sentimos por nuestra comunidad, Julián, que no la podemos dejar caer porque simplemente dos, tres personas
¿cierto? Quieren entorpecer el trabajo que hacemos. Eso no lo podemos dejar crecer. Yo siempre he dicho, yo tengo y manejo una comunidad, mientras tenga el quórum, la mitad más uno, yo tengo con qué trabajar. El problema es que también estamos fallando mucho, Nelson, en algo muy importante, y es que no sabemos trabajar en equipo. Nosotros tenemos que empezar a formar esos equipos sí o sí dentro de la Junta. Y yo diría que uno de los retos más grandes que uno podemos tener los líderes es ese. Venga, a ese que más critica, el que más molesta, metámosle en una comisión. Venga, ayúdenos aquí con esto a ver qué es lo que quiere hacer. Pongámoslo a producir. Pongámoslo a producir, porque es que esa sería una de las cosas importantes. No pelear con él, sino al contrario, venga, abrirle las puertas, como decía Juliana ahorita, que hay que abrir puertas y venga para acá. Venga, a ver en qué nos va a ayudar. Yo acostumbro eso, no sé los demás líderes qué pensarán, pero esa es una de las cosas, de las estrategias que nos han dado resultado. Porque esas personitas, entonces las va tapando, uno les va dejando quietecitos en la medida en que ellos van entrando a trabajar, y si no saben, nos vamos orientando. Pero es importante eso. Entonces, la idea es construir ese equipo de trabajo. ¿Sí, Julián? Lo mismo en el grupo juvenil. Hacer ese grupo juvenil de la mano del presidente y de la parroquia, si es posible, para que juntos trabajemos. Sí. No creamos que somos capaces de hacer las cosas solos. Esa ha sido mucho las dificultades que tienen nuestros líderes, en los líderes comunales, que queremos hacer las cosas solo, Julián. No, aquí solo no trabaja nadie, ni siquiera el llanero solitario. Él siempre tenía al caballo que le ayudaba y al indio que le hacía eso. Bueno, ¿qué recomendación le darías tú a los compañeros que te están escuchando en Tele Envigado? Bueno, yo le recomiendo a las juntas de acción comunal que le trabajen duro a la juventud. Nosotros tenemos que dejar el legado y ellos tienen que asumir ese cargo. No vamos a estar siempre ahí. Nosotros algún día tenemos que dar el paso al costado, pero entonces dejando un buen legado, un buen legado. En el barrio hay un grupo de jóvenes que nunca habían participado. Nunca les gustaba participar. La semana pasada hicieron un grupo, son como 25 personas, entre ellos hay unos comerciantes, y ya se incluyeron en la acción comunal. Van a trabajar con nosotros. Qué bueno. ¿Y qué tiene Julián en mente para recomendarle a todos estos jóvenes de los barrios que te escuchan de acá en Envigado, del departamento de Antioquia, donde llega la señal de Tele Envigado? Bueno, don Hernán, mi invitación no solo va para la juventud, sino para todas las juntas de acción comunal. Las puertas de mi comunidad están abiertas, con mucho gusto yo también me puedo guiar con ustedes, podemos hacer uniones, y me fascinaría empezar a trabajar con todas las juntas de acción comunal, empezar a integrarlas, porque ya no es cuestión, don Hernán, de trabajar en una sola comunidad, sino también de ampliar conocimientos, de compartir y de abrir espacios para el cambio y la innovación en nuestras ciudades. Con eso lo has dicho todo, Julián, y hay algo muy importante, que hay algo muy importante que acabaste de decir. Nosotros tenemos que trabajarle mucho, Nelson, a ese apoyo para estos jóvenes. ¿Cuántos integran tu grupo? Activos en estos momentos tengo a 10 en la junta. Inactivos sobrepasan los 60. ¡Caramba! Un grupo grandísimo. Es importante jalonar todo eso. Y no podemos declinar. Usted sabe que el líder comunal tiene que insistir, persistir, sí, y nunca desistir. Desistir. Entonces sí, nosotros desistir. Tenemos que seguir impulsando todos estos programas y proyectos. Este es uno de los programas vitales que tiene Tertulia Comunal y Vivo Producciones, de traer a todos estos líderes a que compartan con nosotros, a que le cuenten a la comunidad qué es lo que estamos haciendo en nuestros barrios, qué estamos haciendo por nuestra gente, por nuestras comunidades y qué podemos hacer juntos, porque la idea es que no podemos seguir quedándonos ahí. De todas maneras, Nelson, ¿tienes algo más que decirnos? ¿Qué mensaje le enviarías a los líderes que se están escuchando? No, que no declinen, para adelante siempre. No faltan los detractores, pero eso nos tiene que fortalecer. Para adelante siempre, saquen sus comunidades adelante y trabajen con amor. Julián, mándale un mensajito bien lindo a todos estos jóvenes que se están viendo, que te están escuchando. Muchachos, a trabajar por nuestras comunidades. Nosotros somos el futuro del país, siempre vamos a ser así. Y cuando nosotros ya seamos nuestro futuro, no va a ser el futuro, sino nuestro presente y nuestra realidad. Y ya otra juventud y otra niñez van a abrir paso a nuevas cosas.
Sí, porque todo va pasando en este mundo. Ya nosotros pasamos Nelson, vienen estos jóvenes y un agradecimiento, y decirles un agradecimiento muy especial a todos los que estuvieron atentos en esta transmisión, a todos los que nos siguieron por redes, Vivo Producciones, a Mónica en el máster, allá que nos está comunicando con todos, a Nelson, muchísimas gracias, a Julián, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Feliz tarde, amigos.